Thank you.
curioso, comprometido, melómano o aficionado. Un público que merece nuestro agradecimiento y nuestro respeto. Desde aquí, quiero agradecer a todas las instituciones públicas y privadas que hacen que estos días de convivencia en la cultura se puedan llevar a cabo. Asimismo, invito a todas las personas que llevan políticas culturales que fomenten todo lo que esté en su mano actividades como esta, para que desde la cultura y la educación podamos combatir lacras como la desigualdad, el machismo y la violencia de género. Las jornadas de este año se han dedicado a la mujer y la guitarra para prestigiar la labor y hemos tenido, digamos que, tres grandes homenajes que han sido, digamos, los epicentros de este festival. Hemos tenido un homenaje estrenando mundialmente una obra para guitarra y para orquesta de cuerda de Claudia Montero. Hemos hecho también el estreno absoluto de una obra de Juan Francisco Tortosa dedicado a una de las grandes damas de la guitarra de, por supuesto, de nuestra ciudad, de nuestro país y nuestro entorno, que es Rosa Gil. Y hoy hemos tenido un homenaje, un recuerdo a María Luisa Anido, otra gran dama de la guitarra del siglo XX. Nombrar, por supuesto, al Palau de la Música de Valencia, que nos acoge este fin de semana. Nombrar también a la Fundación Cajamar. Nombrar a Guitarras Alhambra, Amigos de la Guitarra de Valencia, a RC Strings, Cuerdas para Guitarra, precisamente patrocinadores principales también del concierto de hoy, al Colegio Mayor Rector Peset, que también nos acoge, Instituto Francés, Conservatorio Superior de Música de Valencia, Culturarts, Editorial Piles, Cátedra Rosa Gil, una serie de guitarreros que han... Muy, muy agradecidas al jurado de los premios Trujamán, a José Luis, por darnos este impulso, porque si algo estamos convencidas que necesitamos las mujeres en cualquier ámbito de la cultura y de la música es la visibilidad. Ojalá nos quisiéramos, ojalá la asociación no tuviera que estar, porque eso significaría que de alguna manera ya la paridad ha llegado a todos los ámbitos. Puerto y Cristina Sánchez, muchas gracias por esto. Es un honor para mí y este premio quiero dedicarlo a todos los guitarristas clásicos y de flamenco que nos inspiran a crear coreografías y más que nada también a mi marido Juan. Muchas gracias.